Esto es porque tengo mucha gente que me anda consultando, me anda pidiendo, che, me tira agua el equipo, que puede ser. Eh, chicos que recién están arrancando esta temporada a trabajar y que me cuentan esta misma situación y quieren ir teniendo un poquito de idea. Bueno, vamos a hablar por qué el equipo tira agua por adentro. Vamos a arrancar por el principio. El equipo tiene un drenaje, ¿sí? ese drenaje es una manguera que sale desde la unidad interior hacia la unidad exterior. Hay que tener mucho cuidado de que esa manguera no quede metida en un recipiente y que el nivel del agua tape la entrada de la manguera. ¿Se entiende? Perfecto. Si esto pasa, el agua que viene bajando, producto de la condensación de agua que se genera en la unidad interior, no llega a, a mover el volumen de agua, por ende el balde o el tacho. No se va a rebalsar y el agua se va a empezar a acumular en la manguera hasta que llegue un momento que rebalse la bandeja de la unidad interior y va a empezar a tirar agua por la parte del frente donde está la tapa de los filtros. Así que si esto está pasando, lo que deberían revisar es de que la manguera no esté sumergida dentro del tacho que pusieron para que se desagote, para que caiga el agua de, de la condensación. Ese es el caso número uno. Caso número 2, hace mucho tiempo que no le hacen mantenimiento a tu equipo y se ensucia una bandeja que tiene el equipo eh, internamente que es donde va cayendo el agua. ¿Qué pasa? El equipo trabaja como si fuese una aspiradora, tiene una turbina que va a succionar aire, ese aire va a pasar por unos filtros y lo que va a quedar en ese filtro va a ser básicamente lo que es pelusa, ¿sí? lo que es más tierra. O polvillo, muy probablemente pase por entremedio de, de ese filtro y llegue hasta la serpentina que hace unidad intercambiadora de calor. Esa serpentina está condensando agua. Si sacas cuenta, entre tierra y agua, lo que se termina formando es un pequeño barrito. Mientras el equipo está funcionando y la condensación se genera por gravedad, va a ir cayendo sobre la bandeja. El agua va a ir limpiando también la unidad. Intercambiadora, pero el barro muy probablemente se empieza a fijar sobre la bandeja de eh, desagote de la unidad interior. Va a moverse un poquitito y en algún momento puede que se genere un barral tan grande que termine tapando la salida de, de la condensación. Esto al tapar hace de que el agua no pueda bajar libremente por la manguera y empiece a tirar agua nuevamente. Por el lugar del frente de la tapa, ¿sí? de la tapa que eh, de los filtros. Así que, bueno, ese sería el caso número 2. Caso número 3. Tu equipo puede estar teniendo un problema de congelamiento en la unidad interior. Eh, habría que revisar por qué. Uno de los inconvenientes a veces es, vuelvo a repetir, la falta de mantenimiento de la unidad interior, lo que termina generando que no haya un buen intercambio de calor y se generen eh, bloques de hielo en, en el intercambiador. Los motivos son un par, ya los veremos más adelante, si les interesa, pero bueno, ese hielo se forma y cuando se derrite, ese hielo termina yendo hacia el lado de la turbina y nos paramos frente al equipo y vemos que el equipo empieza a tirar agua por, por el frente pero ya no en la parte de los filtros, sino en la parte por donde sale el aire. ¿sí? Y eventualmente incluso puede llegar a bajar un pequeño bloquecito de hielo que la turbina lo escupe hacia adelante. Ese sería otro caso por el cual el equipo tira agua. Otro caso más. Podemos encontrar de que el equipo está goteando también por la parte de la turbina. Caen unas gotitas. Normalmente es cerca del centro del equipo, pero... Siempre del lado de adelante, sí, a la altura de la turbina. ¿Por qué pasa esto? Bueno, la carcasa del equipo tiene en la parte de atrás una canaleta por la cual va a recorrer el agua de la condensación del de, eh, intercambiador. El intercambiador en este tipo de equipos tiene una forma medio como triangular y la parte que queda hacia atrás gotea sobre unas ranuras que a su vez van por una canaleta y este, desembocan en la en, el, en donde hace todo el desagote de la unidad interior. A veces puede pasar de que por algún motivo, haciendo algún tipo de mantenimiento o a la hora de hacer la, la instalación, la parte de la carcasa del equipo se haya quebrado y genera pe una pequeña grieta sobre esa bandeja y empieza a chorrear agua por ahí. Es una falla que me he encontrado varias veces y es una gota que cae por el centro de donde sale el aire, ¿sí? Vamos con otros casos, pero ahora vamos por la parte de atrás. El equipo me está tirando agua por la parte de atrás, ya no por el frente directamente, sino por la parte que está bien pegada a la pared. ¿Por qué se da esto? Bueno, esto se puede dar por varias varias cuestiones la primera es un problema de que la manguera que sale desde la bandeja de la unidad interior se haya soltado o no esté bien agarrada o se haya movido y esté desbordando unas gotitas por ahí otro caso la manguera puede estar pinchada otro caso la manguera que viene eh, a llevar el agua hacia afuera es una manguera que si nosotros vemos en los equipos, ni bien los compramos, vas a ver que viene aislada. ¿Por qué? Porque la manguera va a bajar con agua, agua que está fría, y esa agua fría va a generar también que se pueda generar condensación alrededor de esa manguera. Entonces, la manguera viene este, recubierta de una funda justamente para que esto no pase. Eh, en algunos casos queda un poco de la manguera normalmente que usamos, que es la manguera cristal, queda metida ahí atrás y o se rompió el, el aislante de esa manguera y esa misma manguera puede generar un poquitito de condensación. Otro caso. La cañería que baja de la unidad interior viene también, original cuando se compra el equipo, viene con un forro. A veces para poder trabajar... Con la cañería se abre un poco ese forro para poder trabajar con las tuercas y demás. Si ese forro no queda bien cerrado, va a condensar eh, humedad esa parte de la cañería y va a quedar goteando. También puede pasar que eh, se haya dejado parte de la cañería que sale, es decir, que se conecta con la unidad exterior, sin terminar de enfundar o... Que las tuercas no hayan sido también aisladas. ¿sí? No solamente tienen que estar los aislantes de la cañería, sino que aparte tienen que estar las cubiertas, eh, la, las tuercas cubiertas con aislante. Sino cualquier parte de la cañería que queda al aire libre, cuando el equipo esté trabajando en modo frío, va a condensar. Estas, estas cosas que acabo de mencionar son normalmente los motivos por los cuales el equipo gotea desde la parte de atrás, digamos, desde la parte que va apoyada a la pared. En otros casos también se da que el equipo va colocado sobre un taparroyo y nos dice el cliente, mira, eh, me está goteando el taparroyo. Bueno, exactamente en los mismos casos que acabo de mencionar, que es el tema de mangueras y cañerías mal aisladas. ¿sí? Así que bueno, hay que ir a solucionar ese tipo de inconvenientes. Y ahora lo que a vos te interesa, querés saber cómo hacer para evitar que esto pase. Bueno, llama a una persona que sepa a la hora de hacer la instalación o llama a una persona que sepa y la tenga bien clara a la hora de hacer mantenimiento. Que sea responsable y que te dé garantía, porque un buen técnico conociendo todos estos detalles no los va a dejar librados al azar. Nos vemos. Chao.